Desde el Polo Norte, Santa Claus llegó a las instalaciones de Alerta Chiapas. Recién ejercitado y rellenito, pero de emoción, nos cuenta que está listo para la fecha más especial del año, por lo que dejó un mensaje muy importante a todos los niños de Chiapas. Me siento muy bien, ahora sí estoy en condiciones para visitar a todos los niños de Tuxtla Gutiérrez y todo Chiapas. Aprovechamos para preguntarle cuáles son los requisitos para recibir regalos en esta Navidad. Los de siempre, que se porten muy bien, que obedezcan a mami, a papi, que hagan la tarea, lavarse los dientes, ir a dormir temprano y ser niños muy buenos. Les traeré muchos regalos. Debido al pesado tránsito de la capital chiapaneca, Santa se ha visto en la necesidad de prescindir de su trineo y andará durante esa noche en motocicleta. Empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 6 de la mañana, sí, porque a veces no circulan los renos tan temprano. Nuestro querido Santa Claus espera visitar muchas casas en los próximos días para recibir las cartitas que le escriban, entregar cada uno de los regalos y, de ser posible, aceptar un pequeño refrigerio. Pues ahorita el Santa está a dieta, pero si me quieren invitar, es muy bien recibido una carnita, una galletita y un vasito de leche. Y para Rodolfo, una zanahoria. Deseamos que estas fechas sean de dicha y mucho amor. ¡Feliz Navidad! Con imágenes de Efrén Saldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.